Pachuca está creciendo, la zona metropolitana está creciendo y yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo todos de empujar para poder contar con las obras necesarias. Pero este año ha sido muy complejo y ustedes lo saben, en materia económica ha sido muy duro, es el año de los peores recortes. Aquí están los delegados federales que no me dejarán mentir, han sido sus presupuestos cercenados en algunas dependencias. Verdaderamente les han recortado de tal suerte el presupuesto. Se va a ver beneficiada toda la gente de Pachuca, toda la que tiene que ir por alguna razón, ya sea al sur del estado o al Distrito Federal. ¿Y saben cuánta gente es? Miles de hidalguenses que todos los días usan esta vía para ir al Distrito Federal o para ir a cualquier otro lugar que tengan que tomar rumbo sur de Pachuca y de otros municipios.